a TVR. ¿Cómo va en esta edición semanal de TVR, Televisión Regional, el primero y único noticiero sobre la televisión argentina? Feliz. ¿Qué traje, Príncipe de Gales, por favor? ¿Qué look que tiene en Bond? Te digo la verdad, uno es una marioneta, yo sé cómo te lo digo. Y la verdad, y tenemos aquí como la esfinge. Ella es la esfinge de C5N, larga, piernas largas, todo es largo en ella, hasta su talento y su amistad. Compañera de todas las noches, nuestra querida, divina, conductora, presentadora y, oh, cuerva, Mariela Fernández. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Por eso vine temprano, ¿viste? Claro. Ella la seduce, lo seduce a los muchachos de esta manera, ¿vio? Y bueno, esas piernas que pasan dos galgos peleando por debajo, nadie se le resiste. ¡Ay, Dios mío! ¿Lo que pasó? En Bonn le pedí a Dios, 5 minutos solamente vi el partido porque estaba de muy, pero muy mala gana. ¿Qué tuvo en YouTube? Sí, exactamente. Estoy por ahí. ¡Ay! Entramos y vamos a Rusia. Vamos a estar en Moscú y, como a muchas de ustedes, chicas, también en San Petersburgo. ¡Ay! La selección, como a la señora Fernández, la esperan en San Petersburgo. Miren. Pueblo argentino, 25.000 disculpas. Yo no vamos al Mundial 2018. Opino que si hoy Argentina el partido tendría que ser hoy, Argentina perdería hoy 2-0. O nos quedamos en casa o nos vamos al Mundial. Sí, bueno, yo estoy diciendo que mañana Argentina... Porque también nos sirve el empate también, ¿eh? Digamos. Argentina energéticamente no está fluyendo correctamente. Gerardo, en todas las eliminatorias, solo en 4 fechas estuvimos en zona mundial. Estuvimos siempre afuera o en repechaje. Yo soy optimista dentro de todo. Sí, yo era optimista. Dije que ganamos contra Venezuela y contra Perú, ¿eh? Evitemos el optimismo. Va a jugar contra un equipo que jugó 15 partidos. Ganó 1, empató 4 y perdió 10. Un partido fácil de 5 goles. Ya ha terminado el partido. Es el final. Argentina 1, Venezuela 1. Termina 3-1 con 2 goles de Benedetto y 1 de Messi. La Bombonera, han empatado Argentina y Perú 0-0. ¿Le podemos ganar a Ecuador en la altura o no? No, es muy difícil. 15 años que Argentina no gana en altura. Se pierde partido y listo. ¿Y qué va a hacer? ¿Viste que te dije? Voy a hacer al revés, a ver si así sale. ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! Argentina clasificada al Mundial de Rusia. Se nos dio, salió todo bien y estamos adentro. ¿Una carta para Messi? Soy un chico de 15 años, de los cuales llevo 10 años viéndote jugar. Eres simplemente el mejor de todos. Y aunque Ecuador te ama y Ecuador es mi país, quiero que ganes tú. Porque un Mundial sin Messi no es un Mundial. Respiramos. Estoy pensando en aquellos miserables que erraron el pronóstico. Que se golpeaban el pecho diciendo, ja, te la dije, ¿eh? Afuera del Mundial. El 2 de abril dije, en abril, si no podemos ganarle en octubre a Venezuela y a Perú a casa, no vayamos al Mundial, viejo. Y así estamos. Nunca esta generación pudo ganar una final, y es verdad. Y la de mañana es una final. No pudo de local con el eliminado Venezuela. Ergo, ¿por qué habría de poder de visitante con el eliminado Ecuador? No, ni el propio Messi pudo ganar nunca en la altura. ¡Se viene Leo, dale, Leo, 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 Leo! ¡Genio! ¡Gol! Argentina más adentro del Mundial que nunca. Messi otra vez en modo Dios. Pero todo bien, Cristiano Ronaldo, Neymar, pero yo quiero a Messi. Yo no me voy a babear con Cristiano Ronaldo. ¿Con quién? Me empezaste a seguir vos a mí en redes sociales y me escribiste vos. Y para mí eso te destaca. Quiero contarlo no por mí, sino para que la gente sepa que sos un tipo terrenal. Yo no me voy a babear con Cristiano Ronaldo. ¿Con quién? Yo me tiro de cabeza por Messi. Y mañana te voy a salvar.
Salvar una vez. No, pero vos sos el más grande. Salvar. No alcanza con que le dé un pase a Benedetto. No alcanza. Lo tenés que hacer vos. Messi. Vamos, Messi. Gol. Te amo, genio. Soñá que es posible. Contra todo. Basta de mufas y de críticas. Mucha gente lo dice, ¿no? Hoy que está criticando a los jugadores, que los está haciendo mierda por todos lados, sin cuartel. ¿Puedo explicar a alguno qué le pasa a Messi? Yo estoy harto. ¡Messi no lo mete! ¡Messi que mira la cancha en la final! Hay que sacarlo, tiene razón Horacio. Yo creo que el que critica a Messi no entiende. ¿Qué critica sobre Messi? No entiende y no lo ve jugar. Quiero que en la cancha demuestre que es un hombre. Quiero que parezca que le importa. A mí me puso muy feliz el partido de anoche por Messi. Desde la actuación de Maradona con los ingleses en el 86... que un jugador argentino no tiene una actuación tan determinante en un partido. Hay que sacarlo, tiene razón Horacio. Yo creo que sí. No querés jugar más, Mira, flaco, acá corremos los 11. Sí. Si no, no jugás. He estado criticando a los jugadores, que los está haciendo mierda por todos lados, sin cuartel. Seguramente muchos de ellos son millonarios porque hicieron mucha guita con el fútbol, pero siguen queriendo ponerse la camiseta de la selección argentina y ganar este partido para ir al Mundial. Sí, la más. Es difícil hablar en este momento. Porque sufrimos de verdad, ¿eh? No es cuento esto. ¿Te imaginás qué hubiera pasado si se quedaban sin el Mundial? Hubiese sido una locura, ¿no? Que Argentina no esté en el Mundial, que el grupo no se merecía eso por todo lo que viene remando y peleando. Hace tiempo que varios de este grupo viene siendo discutido a pesar de haber jugado tres finales importantísimas. A ver, escuchen hace instantes. Enfrentarte con el periodismo en este momento no está bueno, Turco. No está generalizado. Sí, no va a dedicar. Hay dos o tres que tienen que recoger el guante. Fue raro el partido, ¿no? Fue raro. ¿Qué raro qué? ¿Qué es raro? ¿Fueron para atrás los ecuatorianos? Eso lo está diciendo vos, ¿no? No. Quiero saber que... Esta es una sanata, nene. Me parece como que los ecuatorianos se adaptaron a que era un partido que tenían que perder. No, bueno. A mí particularmente me dio un gol. Te digo, ¿sabes lo que es eso? Un amarillismo de cuarta división. Ah, bien. Amarillismo de cuarta ¿Pero división. ¿Pero por qué? Estás desconfiando del honor de la gente. Y vos estás confiado. Sin saber un carajo. Y vos estás... A mí me demostraron que jugaron livianito. Anda cagada. Extraordinaria actuación de Messi. Listo. Hoy Messi jugó el partido que se debía y que le reclamaban aquellos inconformistas. Y que Messi haya hecho los tres goles hoy es también un retrato de lo que ha sido la eliminatoria. Nos ha rescatado el mejor de todos. Es el dueño de este juego. Y cuando sos el dueño de este juego, tenés la capacidad de, en altura, de hacer las cosas. Sí, no hay contexto para él. Creo que todo este momento que tuvimos un poco alejado de la prensa y de la gente sirvió para acercarnos más, creo. Es importante que nos unamos, todos queremos lo mismo. Todos queremos que a la selección le vaya bien. Creo que si todos vamos de la mano es mucho más fácil. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato.